Mamá, llévame al circo. En buena hora. Sí. Enhorabuena. Es una sugerencia de nuestro equipo de producción para sacar a los chicos a pasear. Es muy bueno ir al circo. No y sé llevarlos por qué, al circo para que conozcan los payasos, etc. Bueno, sí, no hay circo sin payasos. Veo que los chicos están todo el tiempo esperando. En cambio, sí hay payasos sin circo. Sí. Bien. El circo, concepto y objeto. ¿Dónde podemos encontrar en Buenos Aires un buen circo? Tiene que ser un circo bueno, porque yo no voy a llevar a mis hijos a un circo de porquería bueno, donde haya payasos que cuentan chistes pornográficos. No cuentan chistes. Había una vez un japonés, todo eso. Lo que pasa, hay muchos circos, vio, de esos de por el conurbano, que le dan billetes como de dinero a los chicos. Ah, le dan plata a los chicos. No, pero es no, hay padres que le dan plata a los chicos, no circos. No, señor. Los padres le dan plata a los niños y los niños van al circo. Unos billetes falsos le dan. Ah, no, esos son otros circos, los circos de historietas o de los cuentos de Pinocho, por ejemplo. No, señor. Que va sí, y se hace ahí de un circo. Ya sea amigo del zorro y de sí, eso. Sí, el gato y el zorro. Pero no, esto es otra cosa. ¿No? ¿Y entonces qué me quiere que decir? Que le dice, usted? vale, no sé si ahora hay de eso. Que no, sea, ay, señor. Siempre valía. Basta de cosas que no hay. ¿Pero cómo que no hay? Una entrada, ¿dónde le van a dar una entrada que se la reparten en la estación? Eso no pase más. No, le dice, vale. Ahora es todo por internet y cuesta todo un ojo de la misma. Pero decía, vale por cuatro localidades. Sí. Y usted iba y no eran las y cuatro. Y se sentaba en los cuatro asientos, ahí no dejaba meter a nadie. Era lindo también, no sé si ahora hay, creo que también. Que usted nada va, era lindo. Sí, usted va, se sienta ahí en esa silla de chapa que tenía el circo, en el piso de aserrín. Sí. Y viene un tipo y le saca una foto. No te dejes sacar fotos, Barton, por desconocido. No, bueno. Fin de la escena. En un intervalo del espectáculo, viene el mismo tipo que va mirando a cada uno de los que están sentados y le ofrece una especie de caleidoscopio en miniatura. Donde usted está adentro. Y usted está la foto. Sí. La foto adentro. Yo tengo uno que estoy de jugador de fútbol. Había en todas partes de esos tipos. Qué lindo eso. Sí, sí. Y yo, cada tanto, cuando me sentía deprimido, me miraba así. Me parece que me lo robó una novia después. Eso era muy lindo. Entonces usted tenía el recuerdo del circo, se iba, y en aquel momento era como acceder a algún espacio mágico. Sí, pero eso no era de los circos, le digo yo. A mí, yo era lo vi en los circos. Bueno, usted porque lo engañan fácilmente. No, señor, era estaba bueno, ¿qué es lo que más le gusta de los circos? A mí los animales. Además, no, pero... Ah, sí, los animales, como por ejemplo el león. Sí, sufre mucho. ¿Qué hace un león en Isidro Casanova? ¿Qué hace un león? Que lo mismo que hace en Nairobi. No hace lo mismo. En Nairobi está ruge, en su hábitat. Anda por ahí. Está en su hábitat, en la sabana. Ahí con su manada, con todo. Bueno, entonces no me gustan los animales en el circo. No, en el circo los está monos, muy ¿los monos qué hacen en el circo? Hacen gracia, los disfrazan. ¿Los disfrazan a los monos? Los disfrazan de rolón, con una polera. Ajá. Y le las sí, hacen... Sí. Con razón le gusta tanto el circo a Rolón. No, va siempre al circo a Rolón. Los hacen hacer... Creo que se gracias. Presentó el otro día en un circo. ¿Rolón se presentó en un circo? Sí, se presentó en el circo de Soleil. Ah, no, esa es otra cosa. El eso circo es... de Soleil. El Cirque du Soleil. Sí, sí. ¿Y qué hizo viene, Rolón? Viene un tipo que anda con una bicicleta arriba de una soga. Sí. Yo, después... un payaso así medio francés, ¿vio? Sí, un Pierrot. Un Pierrot. Allí, qué sé yo. No. Y después está el de los platitos. Los platitos chinos. Que va haciéndolo girar uno por uno. Cuando se está por caer uno, agarra el otro, así. Y después viene Rolón. ¿Viene un número de Rolón? Un número de Rolón. ¿Qué hacen? Y él le vendan los ojos y hacen entrar gente del público. Sí. Y él... lo tocan, el tipo, el Rolón los toca en la frente y le dice, ¿qué enfermedad psicológica tiene? No es eso. Y le dice, le saca todo, le adivina todo. Es un truco, porque son todos amigos de él. Pero ¿cómo un truco? Si ese
Es un psicólogo, señor, prestigioso, reconocido. No va a andar haciendo imposición de manos en un circo, en una... No, no, ¿qué abre los bracitos así? Vaya, dígaselo a él. No, dígaselo a él, no. No, lo conozco, señor, muy bien al licenciado. Después ahí viene, ya le digo, viene el tipo de los platitos y después viene Rolón. Y aparece medio al trote. Con la polera así, saludo así. Y lo sientan. Entonces viene uno y le ata una venda en los ojos. ¿La venda para qué? Porque para no, que no vea, señor. No se entiende, sí, pero... Para que no vea. Si no ve, le va a resultar muy difícil enterarse de qué enfermedad... Pero ¿y cómo uno verifica eso? Porque usted... Vos hace cuando pasar... ves tenés muchos indicios. Sí, pero el espectáculo es que... Tenés un tipo, por ejemplo, que tiene un rompeviento mucho más grande de lo que le correspondería. Sí. Que las mangas le sobran así. ¿Y qué es? Está loco. No, pero eso... Eso no es ningún diagnóstico. Le tiene que decir... No, él le dice, trastorno obsesivo compulsivo. Sí, eso es lo que más dice. Bueno, tenés trastorno obsesivo compulsivo. Sí, dice el tipo. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? Sí, le tiene que decir. Bueno, dice Rolón, y así. Pero eso no es para el circo, ¿no? Los chicos sí, lo disfrutan, dice, los chicos. Sí, los chicos no disfrutan. No, eso no es para los chicos. Tiene, sí, es verdad que tiene que haber un intervalo para vender... ¿Los libros de Rolón? No, los libros no. Las golosinas... ¿Hay golosinas de Rolón? No, no hay golosinas de Rolón. Qué buena idea. Hay esos cucuruchos de papel con pochoclos. Con manises. O con maní... No me gustan los manises. Ya me dijo que no le gusta. No me dijo que no le gusta. En cambio, el pochoclo sí. Bueno, ¿y el pochoclo? Están terminantemente prohibidos los cucuruchos de papel, especialmente los de papel de diario. Porque sí, la tinta suele no estar del todo seca y es absorbida por el pochoclo o manises. Es un asco. En cuestión. Y el niño se come la tinta. Toda impregnada. El niño o el adúltero. Y por ahí, en medio de la función, uno ve que empiezan a morir personas en distintos lugares de las gradas. Uno cae rodando, el otro trata de escapar y cae en medio del aserrín, otro que quiere ganar la calle, el otro simplemente se queda así mirando para arriba. Todo por los cucuruchos, todos de papel de diario. Todos envenenados por la tinta de los diarios. Por la actualidad. No estoy tratando de hacerme gracioso como usted. No, señor, le digo, eso, pero no se lo puede si creer no, nadie. De poner de manifiesto una realidad tristísima. ¿Qué realidad? Todos dicen, ¿por qué será que el circo me parece triste? Bueno, ver morir 15, 30 personas en cada función envenenado, ¿qué otra cosa sino tristeza te va a producir? Pero eso no y eso que a veces modo. Los animadores tratan, vio que... Vamos, que siga. Vamos, bueno, que no decaiga. ¡Ah! Parece que el señor ha muerto. Bueno, pero no lo consigue. Es muy difícil. Sí, hay que levantar una situación así. Y sí, señor. 20 envenenados. Se suspende en una función, la función. No lo levanta ni Rolón. Y no, señor, eso sí, no lo puede levantar. Y bueno, lo importante es que estaban disfrutando, dijo él. No, murió disfrutando el tipo. Sí. No, bueno. Están, vio que igual están divididos los sectores de la carpa. ¿Qué? Hay una división de categorías por el precio de la platea. Ah, usted, sí, naturalmente. Tiene los corralitos ahí de adelante, que no sé cómo se llaman. Sí, sí. Y no es muy distinto de la otra fila. Nada es muy distinto. Está dividido por una... Sí, el precio solamente distinto y uno se cree que es mejor. Sí, por una valla que está No, ahí. Pero está el gallinero, Sí, el gallinero que es allá arriba es siempre distinto y suele caerse el gallinero. Porque no está bien armado. Son unas gradas de madera, armadas de una manera muy precaria. A nosotros, promedio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, soy el señor Sarrazani. ¿Usted es el dueño del circo? El dueño del circo, lo que llaman el dueño sí, del circo. Sí, lo felicito. Más o menos, una de cada tres funciones se cae el gallinero. Pero escúcheme, ¿se le murieron 20 tipos por los diarios? No, eso es por envenenamiento. Bueno, señor, pero es muy difícil venir a este Nosotros circo y no, no morir. Nosotros no podemos hacer responsable de la edición de los diarios. ¿Qué quiere? No, pero... Que hagamos una ley de medio para que la gente no se envenene comiendo pochoclo, ¿no? Señor. No, señor, lo que le estoy diciendo es que es muy difícil venir a su circo y no morir. Y casi imposible. Y bueno, entonces...
Que lo diga el tragasables. ¿Lo del tragasables es puro cuento? ¿Es un truco? No. ¿O es de verdad? Se lo traga. Bueno, a veces es un cuento y a veces es de verdad. Nosotros teníamos uno de verdad, nos duró dos funciones. No, pero el tragasable, ¿cómo empieza la carrera de un tragasable? Bueno, empieza primero tragando escarbadientes. Claro, con pequeñas... Tragando otras cosas. Pero todas tendientes a la espada, digamos. Van en dirección al sable. Claro. Pero por usted ahí... ya lo ve, tragar las primeras cosas y dice, este va a terminar como tragasable. No, pero quizá... ¿No es mejor que ya tenga el sable en la mano desde el... No, usted no puede quemar etapas. No, pero no digo que lo... A un joven de la tercera no lo puede poner en primera en un partido contra River. Discúlpeme la metáfora deportiva que es la única que se usa en el pensamiento argentino. Pero no digo que el primer día el tragasable trague todo el sable. Bueno, nosotros sabemos lo que hacemos, señor. Aporto mi idea. De todos modos no me gusta el tragasable, no. ¿El hombre bala le gusta? ¿Todo es así en este circo? ¿O... Ahora entiendo por qué está Rolón. Todo es muy circense. Bueno, Rolón fue hombre bala mucho tiempo. Él empezó así. Ajá. Y después, un día vino, me dice, mirá, poneme un poquito menos de pólvora. Dice, porque después para volver. Para... A veces caigo muy tras mano. ¿A dónde caía? Lo tiraba muy lejos. Tenía que tomarse el colectivo todo con olor a cohete. Ah, no, pobre Rolón, sí. Y volvía. Entonces empezamos a tirar más cerca, pero ya no tuvo tanto éxito. No, el hombre va a la... La idea es que salga fuera de la carpa. ¿Y pero qué tiene un agujero la carpa? Y sí. No, sí. Por ahí lo hacía. Pero hay que invocarle al agujero. Sí, claro, porque no hay cosa más triste que un hombre bala que pega contra... Más en nuestra carpa, que es muy pequeña. Pega ahí, el techo está a un metro. ¡Pum! Cae ahí, mira, saluda el tipo. Se va trotando rengo, ¿vio? Le duele la ciática, le duele. Ese. Pobre Rolón. No, ese tampoco es un número que los chicos disfruten, ese, ¿eh? ¿Tiene magos en el circo? ¿Magos? ¿Magos? No hay magos en los circos. Ah, no, ¿qué, ¿cómo que no hay magos? No, señor. ¿Cómo que no va a haber mago? Viene el mago, se rucha a la mina que viene con el... No me diga. Sí, señor, el clásico número del circo. Ajá. Y después saca de la galera un conejo, una paloma. No tenemos. Pero entonces... ¿Cómo es? A ver, explíquemelo. Viene el mago, el clásico. Espera que estoy anotando, ¿no? Porque a mí me interesa mucho. Con la capa, viene con la capa. Con una capa. Con una mujer hermosa. Espere, que estoy anotando. No anote todo. Con una capa. No importa, no anote eso. Ah, no importa. No, sí, digo, no importa que anote. Ah, no importa. No, digo que no anote. Que anote. No anote. No anote. No. No, usted escuche lo que le digo. Escuche. No, va. Es un mago, viene con una mujer hermosa, atractiva. Anda con él, ¿no? ¿Qué sé yo, señor? No, bueno, no es... ¿Cómo se llama? Tengo que saber todo. No, no es el caso, no importa. Ah. Que se puede llamar Ethel, en general, es un nombre... Ethel, nunca en la vida se me ocurriría... Ethel es una tía judía. No, a mí me parece que Ethel es la compañera... La tía Ethel. Es la acompañante del mago. ¿El mago Fofó? No, señor. Y Fofó, su princesa es el payaso. Sí. Trabajan acá, son tres payasos. Gaby, Fofó y Miliki. ¡Vamos, niños! Sí, ese es otro. Sí, es otro. Ese es otro. Bueno, no importa el nombre. Hace todos los números. No importa. Tiene que ser un nombre un poco exótico. No puede ser, por ejemplo, el mago Ángel. No, pero ahora sí se usa algo así, ¿eh? Pero el mago Mustafa. Claro, pero el mago Juan Carlos tampoco. No, Juan Carlos no. Juan Carlos es peluquero. Juan Carlos y su ayudante Claudia. Pero no, ¿eso qué es? Sí. El peluquero y la depiladora. Es sí. Ah, espere que anote. No, el peluquero... No anote, señor, eso. Y la depiladora. Bueno, y entonces la hace desaparecer primero la parte en dos. Ah, sí. Y después...
muestra, después la vuelve a unir. Le pasa la capa y desaparece la mina. Bueno, pero eso lo quiero ver yo también. Ay, bueno, no. ¿Tiene? Y aparece donde no se lo esperaba. Ese Piedrahíta sabe todas esas cosas. No, Piedrahíta es mucho más sofisticado. Porque sí, él no trabaja en circos. Él no trabaja en circos. Trabaja en teatros. Tiene que ser. No, incluso no te. Últimamente está trabajando únicamente en ministerios. ¿En ministerios? Ah, sí, sí. Dice que a él le gusta la magia seria. No, pero eso no es serio. A él le parece que serio es todo lo que es así. Solemne. Oficial, solemne, escribanía, trabaja mucho. No. Porque ¿qué va a ser un mago? El mago necesita un escribano para que certifique que no trae nada escondido en los calzoncillos, no. O que la mina no anda con él, o que tiene dos minas, una que ya está partida y otra entera. Porque ese truco ya lo conocemos todos. No, señor, mire, si hay un universo antagónico... La corta por la mitad, pero después tiene una que es hermana melliza. Y bueno. Es muy fácil. El truco de la mujer cortada en dos es muy fácil. Él corta a una mujer en dos, pero tiene otra guardada, que es la melliza de esa. ¿Y qué hace con la partida? Bueno, la tira, ¿qué va a hacer? Ah, ¿y la próxima función? Está, ¿la próxima función qué? Bueno, no sé, siempre hay... Se buscan mellizas. No, señor, no es así. Además que el mundo del mago es antagónico al mundo del escribano. No se juntan. El escribano dice, sí, mira dentro de la galera el escribano. Está vacía el escribano. No, el escribano puede poner un mago escribano que sea parte del número artístico del mago. Bueno, entonces no, constata no. Cada bueno, cosa. Bueno, ¿qué otra cosa? A mí me gusta mucho el tipo que se tira desde el trapecista. O y clavadista, el clavadista. El que se tira dentro de un tacho de agua, ese. Ah, porque allá arriba, así el es. Otro evita caerse, en cambio el clavadista va. Claro, hacia el trapecista a mí no me gusta porque está siempre agarrándose. Se acaba de decir que le gusta el trapecista. No, ahora no me gusta. A mí me gusta el que se cae. Mismo el lanzador de cuchillo. Sí. Yo siempre que hago casting, elijo al peor. ¿Por qué? Porque son los que más éxito tienen. Bueno, sí, pero... El lanzador de cuchillo tiene que ser malo, se corre la bolilla, que es pésimo, y que cada tres días la ensarta la mina. Bueno, pero el espectáculo ese... Y van todos, se pone así. En cambio, si el tipo es infalible, ¿a quién le puede importar? Bueno, no sé cómo es un casting de cuchillero, de lanzador de cuchillo. ¿Van todos con sus propios cuchillos? No, mirá si va a ir con los cuchillos que le damos nosotros. Y bueno, sí, no sé. Claro que van. Lo único que falta es que un lanzador de cuchillos ni cuchillo tenga. Va con su mina también. Ni siquiera, no es que nosotros le ponemos una mina cualquiera, no. Ah, viene también con Ethel. Viene con la mina de él, que ya viene bastante agujereada, ¿no? Está toda troquelada. Sí, sí, sí. Bueno, no, pero el clavadista es otro tipo que... se tira desde... ¿Cuántos metros tiene la carpa para arriba? Son 2 metros. Bueno, no. 2 metros y medio. ¿Más alto que eso? No, porque ahora estamos trabajando en carpas así, medio prefabricadas. Ajá. Justamente las aportó Rolón. Y entonces son bajas, relativamente bajas. Y el trapecista sí. Arrastra por la arena. Pero eso no... Lo hace así... Levanta tierra el trapecista. Sí, y con el palo va cortando cabeza también. Porque, ¿qué palo? Porque va haciendo equilibrio con un palo. Ese es el equilibrista, ¿no? El equilibrista es ese. ¿Dónde ve un trapecista con un palo? ¿Usted qué hace? Ve un trapecista y le dice, ¿y el palo? No hay trapecista con palo, señor. Pues el trapecio tiene un palo con dos sí, cosas. Sí, bueno, pero no lo tiene el trapecista, sí. Muchas veces el trapecista es el equilibrista también. Sí, y a veces es el que vende las entradas. El boletero. El tigre. Pero está muy bien eso, porque nosotros somos todos familia de circo. ¿Mi abuelo sabe cómo tenía la carpa? Me imagino. Impecable, señor. Ajá. Iba y la montaba, nómbreme un lugar de la Argentina, cualquiera. ¿De la Argentina? Cualquiera. Salsipuedes. Bueno, en Salsipuedes llegaba, montaba la carpa. Ahí estuvo mi abuelo con el circo. Qué emocionante, ¿no? ¿O no? No sé si emocionante. Ahora que pienso, no. Bueno. No. Pero. Usted viene así. Y hacía todo. Las familias de circo son así, ¿no? Se nace ya. Se nace. Uno nace payaso. Sí, se el nace. Otro nace equilibrista. El otro nace mono. Sí, no.
en fin, no. Cada uno nace lo que es. No, se nace y también se hace y se respeta, porque acá somos tenemos un escalafón. Ajá. Usted, por ejemplo, no es lo mismo un domador de leones no. que el trapecista, por ejemplo. Ajá. No, no. No es lo mismo. Sí. No sé cuál está en el rango más alto. Creo que el domador más de alto leones. El trapecista. No, señor. El domador de leones, lo que tiene que la carrera del domador de leones es corta. Lo mismo que la del trapecista. Son carreras que hay que llegar antes de los 2 años, que es la máxima duración. Ah, ¿no? Bueno. Está calculado, nosotros hemos calculado, digamos, los trapecistas se jubilan a los 2 años. ¿Pero cómo se va a jubilar tan temprano? Y sí, porque más no llegan. ¿Y a qué caja aporta el...? A esta. No, señor. A esta que está acá, es una caja que aportamos todos. Ahora, por ejemplo, el domador de leones. Usted me explicó cómo se forma un tragasable. Sí, sí. ¿Cómo lo forman ustedes? Sí. Ahora, el domador de león, ¿cómo empieza? De niño lo hacemos dormir con los leones. Pero es peligroso eso. Ah, claro. Y bueno. Sí, estamos hablando de domadores de leones, no de caramelero. Bueno, señor, pero... A menudo el domador de leones también es el caramelero. Pero no importa, el león se lo come cuando trata de domarlo, ¿no? Cuando vende caramelo. Bueno, pero usted lo tiene al niño todavía, al domador todavía niño. Durmiendo con los tigres y leones, ahí. Y se forma una corriente de afecto en un solo sentido, ¿no? El niño ama a los tigres y los leones, y los tigres y los leones no se dan cuenta de nada. Por ahí ven algo ahí y se lo comen. ¿Pero no consideran que el niño es un alimento en potencia? Sí, consideran que es un alimento, ¿sí? No en potencia, un alimento. Bueno, señor, pero usted está... Si no se lo comen es porque en general tratamos de que los domadores de leones sean personas desagradables, que uno no se los comería ni aunque estuviera muerto de hambre. Quizás, digo, le pregunto desde mi ignorancia cómo es eso. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Si usted lo untara con alguna sustancia... ¿Al domador? Ah, con acíbar. Algo, claro, desagradable. Qué buena idea. Algo amargo. Que el algo león amargo, sí. Y lo untás y el león no lo quiere. No lo quiere. Qué buena idea, ¿eh? Así cualquiera de nosotros se atrevería. Claro, se mete mete la cabeza en la boca. Claro, y el león medio hace arcadas. ¿Cómo hace un león arcadas? Nunca vi que un león haciendo arcadas. Es muy parecido al rugido, la arcada del león. Sí, eso es lo que tiene el león. Cualquier cosa es el rugido. Sí. El león es un poquito, ¿no es cierto?, áspero. Sí. Quizás no, el león en no... sus maneras. Quizás no esté rugiendo el león, sino que esté teniendo arcadas y no lo sabemos. Posiblemente. Con todas las cosas que se comen, yo también haría arcadas. Si me tuviera que comer, por ejemplo, una hiena cruda. No. ¿A quién le puede gustar? Pero para el león es un... Bueno, mire, ¿cuánto cuestan las entradas? Que todo esto se lo estoy diciendo porque quiero llevar... Nosotros tenemos distintos... A mi novia al circo, ¿no? Distintas porque campos. Se levanta, ay, llévame al circo, es tan romántico, dice ella. ¿Es romántico? ¿Yo? No, usted no, el circo. No, el circo menos que yo todavía. Mire, si usted va tenemos distintos circos, el circo básico, que es el que le describí al principio, con las sillas de chapa, ese vale 70 pesos. Es un circo medio... No, con números. Usted, medio elemental, ¿no? Están los pollitos bailarines. Sí. Que los ponen arriba una chapa caliente. Calientan la chapa y los pollitos empiezan. Bailan y le ponen música. Sí. Y después tenemos el circo Nací du Soleil, que esos son 3.500 pesos. Ah, sí. Ese que... Es un poco más caro. Ese que no se divierte nadie, pero vale 3.500 pesos. Que en vez de 5 pollitos, hay como 100 pollitos en escena. Y están, bueno, todos los contorsionistas. A mí lo que más me gusta ahí son las contorsionistas, las japonesas. ¿No las vio esas? Las cosas que hacen. Vio que se doblan de para aquí, para allá. Y usted después no sabe una en otra cuántas hay. Están, no sé si utilizar el verbo que estoy por utilizar, pero... No lo voy a utilizar. No. Están ensambladas. Ah, oh, ¿cuál era el otro verbo? De modo tal que... sí, que parece propiamente. No, señor, quedan figuras
que dejan de ser antropomórficas, ya no son humanas. Y usted dice, ¿qué es eso? Es la hidalguía. ¿Conceptos? ¿Cómo están? Claro, son alegorías. Claro. Todas alegorías. ¿Y cómo están vestidas las japonesas? Con una malla muy apretada. Muy apretada, ¿no? Sí. Oh, sí, sí. Y brillo, ¿no? Mucho brillo. Mm. Se ponen la purpurina, ¿vio esa? La brillantina en la piel. Sí, sí, sí. Y son todas muy parecidas. Sí, sí. Peinadas igual, con el mismo rodete, todo. No, por eso me gusta el Circo de Soleil. Porque están todos esos números. Todo eso. Todas esas cosas así. Y tiran unas pelotas. Una bola que flota en el aire. Sí, eso. Ah, si vino un tipo con unas bolas que le flotaban en el aire. Y él tenía un bonete y tocaba el acordeón. Sí, claro. Tocaba el acordeón con un bonete y andaba en una bicicleta y una rueda sola. En un monociclo. ¿Qué más tenía? Porque sí, ya no entra más cosas. Sí, y entonces por ahí sacó dos bolas y las hizo flotar en el aire. ¡Eh, la gente! Se venía abajo. Y sigue. Se vino el gallinero. Exacto. Murió gente ahí. Que, era el día que le tocaba caer. Qué feo, señor. Pero así que, eso sí es un espectáculo. Todo eso del Circo de Soleil me encanta. O números ahí tranquilos, mansos. Viene una vestida toda con tules. Todo con tules. Por ahí saca una cinta. Y la cinta parece que flotara en el aire. Así durante 20 minutos. Después todos aplauden, caen de rodillas y viene el domador. No hay domador. No hay domador en el Circo de Soleil. No se ha visto un animal. Es el nuevo circo. Sí, sí. Es el nuevo circo. Ahora se usa mucho de hacer circo, digo, para la señora que está en su casa, para la gente común, la gente de a pie. Usted va y se hace un curso de circo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a hacer un curso de circo. Es para usted, ¿no? Si lo vengo a hacer yo, tiene que ser para mí. O no, usted algunos... se recibe de abogado para su cuñado. Algunas vienen a averiguar por sus hijas, porque acá, señora, nosotros hacemos con tela, ¿vio? Danza con tela. Pero la tela no tiene nada que ver con el circo. ¿Cómo que no? Sí, es un número. Tiene todo que ver, ¿no? Es un no, todo no. Pero... no tiene nada que no, ver. No, sí, tiene algo. Lo dicho. Es derivado del universo del circo. De las disciplinas de bueno, circo. Bueno, pero no, a mí lo que me gusta más que nada es, por ejemplo, andar de parado a caballo. Oh. Es muy bien, pero usted ya es... Oh. Bueno, ¿qué le pasa, señor? No, cómo me gusta. Bueno. ¿Cuánto tardaría en enseñarme a andar a caballo de parado? Pero usted ya es una muy buena jinete... No, pero lo que tiene que ver con estar parado, ya lo tengo aprendido. No, bueno, parado me está falta cualquiera. Falta el caballo. La pero parte no se... de estar parado la tengo. Sí. Un caballo abajo me hace falta. Pero está bien, señor, pero no se trata de saber estar parado y nosotros le ponemos el caballo abajo. No es así. Bueno, como sea, usted sabrá, para eso vengo acá. No, usted sabrá, no. Porque yo, por ejemplo, tengo una novia que quiere salir a andar a caballo. Sí. Y yo la quiero sorprender, porque en vez de ponerme a andar al paso, ahí como un gil, alquilo el caballo y me paro arriba del caballo... Y empiezo a hacer así acá. Chau. ¿Chau qué? Me voy. No, señor, espere. Está ahí parado. Para lograr eso, usted tiene que tener un entrenamiento. Primero, nosotros para entrenar a estos jinetes, tiene que incorporar al caballo. ¿Cómo el caballo? Usted lo tiene que... ¿Que no tienen caballo usted? No, sí, le digo. Usted lo tiene que sentir. Se tiene sí, que, me imagino. Se tiene que sentir un poco corcel. Un poco caballo, me está diciendo. Sí. Que, ¿no? Sí. Ser una misma cosa. Entonces, para lograr ser con el caballo una misma cosa, eso lleva años de entrenamiento. ¿Usted qué cree que es así? Soplar y hacer comiendo botella. Comiendo pasto, todo eso. No trate de... No come pasto. Usted parece el Circo de Soleil, señor. ¿No hay ni siquiera caballos en el Circo de Soleil? ¿Y pequeños animales, por ejemplo, esos que enternecen como osos panda? No. ¿No? Está en extinción. Osos panda en... sí. Justamente, porque como no los circos no los quieren... No es por eso que están... no hacen nada, el oso panda no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? No hace nada, vos lo ponés ya, qué sé yo... Pero es simpático. A tomar una mamadera y no se la toma. Sí, se la toma. ¿Sí? Usted pone un oso panda y la gente hace... ¡Ah! Sí. Es como el delfín, es pariente del delfín, es lo misma... Pariente del alacrán. No, el alacrán no lo quiere la gente. Bueno, listo, acepto todo.
Bueno, y ¿se va a quedar a ver la función? Me voy a quedar a ver la función. Mire, ¿cuál es el primer número? Me dijeron que hay una persona muy notable que adivina los pensamientos o no sé qué poder tiene sobre la mente. Un vidente. Algo así, sí. Que el vidente soy yo. Ah, pero no, no ese es el nombre que me dieron. Yo soy Gabriel Rolón. Ah, usted. Usted es el famoso. ¿No me reconoció? No, no lo reconocí con esa polera. Sí, soy yo. Hace años estoy en este programa. Usted no sabe cómo lo admiramos en casa. Bueno. Siempre leemos todos sus libros, todos los días. ¿Todos los días? Bueno, puede leer también otra cosa. Lo lee y lo relee. No, no sé muy bien, porque no lo distingo. ¿Pero cómo que no? Sí, son todos diferentes. Ethel. ¿Sí? Bueno, señora, usted vino a que yo le diagnostique. A ver, ¿por qué no me adivina lo que me...? Porque yo oigo voces. ¿Qué le dicen? No me dicen nada, oigo voces. Bueno, pero si usted presta atención a la voz, ¿la siente así? No, señor, soy una señora seria. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo...? ¿Cómo la siente? Así. No la escucho. Buenas tardes, somos voces. Gracias. No, pues, ¿cómo? ¿Está segura que...? Estamos hablando, bueno, del otro mundo. Si no oís estas voces, te vas a arrepentir. Si no pones 200 pesos en la puerta del umbral de la casa de al lado, te vas a arrepentir. Eso escucho. ¿No será su vecino? No me diga. Usted ve todo. No le digo. Ve todo bajo el agua, ¿eh? Gracias, son, Rolón. Son 200 gracias. Pesos. Sí, sí. Pausa.